motivos técnicos tuvimos que cambiarlo, entonces por la noche vamos a tener el showdown Boris versus mí. ¿A qué horas? Más o menos aproximamos que sea 7 a las 7, 8 de la noche. 9, a las 9. Listo. Entonces no sé, ¿qué quieras arrancar? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, la diferencia de las tarjetas. Como es de las tarjetas, en el caso de las de NVIDIA, tenemos las tres series, que son las GT, GTS y GTX. Bueno, generalmente lo que define esta teoría es el nivel de alcance que tiene la tarjeta. La GT es una tarjeta de gama media-baja, una tarjeta súper básica, a su vez económica. Siempre como esta. En este caso es una GT 610. Generalmente hasta la serie, empezando por el número 4, 10, 20, 30, 40, hasta la 50, son, hasta la 40 son GT. O sea, en serie 500, 600. Y ahí sigue la GTS, que es un intermedio, una gama media entre lo que es GTX y lo que es la GT. Y ahí sigue lo que son tarjetas GTX, que son las más avanzadas de todas. Como podemos ver, aquí tengo una GTX, es mucho más grande la tarjeta. El sistema de disipación es mucho mejor y aguanta temperaturas más altas de trabajo. En una GT, unos 84 grados me parece, ya comienza a laguear un poco los gráficos. Todo, en cambio, una GTX se puede hacer 25 grados tranquilamente. Para el caso de ATI, esto no se diferencia en GTX, sino en los números. Entonces, por ejemplo, tenemos que para la serie o la familia 7000, las gamas bajas van desde las 7700, no, esa ya es más bajita, 7450, ese tipo de tarjetas ya son las más gama baja. Después pasamos a las 7700, que son ya gama media, las 7850, las 7870, y ya las gama alta, que ya son las 7970, las 7950, las 7970X2 y todo este tipo, 7990, qué pena. Ya, bueno, básicamente en overclocking, obviamente las de gama alta van a aguantar una mayor tasa de overclocking por el tema de disipación. En el caso de la gama baja, bueno, con un 10-15% máximo que se le suba, puedes jugar tranquilo, obviamente, dependiendo de la temperatura que tenga. Siempre es bueno hacer overclocking, como tengo en este caso los gadgets, que van a controlar la temperatura de las tarjetas. Siempre es, para personas que usan 2-3 pantallas, siempre recomendarte los gadgets cuando estás jugando. En el caso de las GTX, siempre vienen con un programa de protección, que cuando estás jugando se te pone en pausa y te indica que está sobrecargada la tarjeta, o ya sea, se te reinicia la máquina. Se va haciendo por los gráficos. Ustedes se preguntarán cuál es el objetivo que buscamos al overclockear la tarjeta de video. Simplemente es ganar más frames al momento de jugar cualquier videojuego o utilizar cualquier cosa que utilice la tarjeta de video. Entonces vemos que, por ejemplo, en un juego como Battlefield 3 vamos a overclockear un 10%, pero no vamos a ganar un 10% en frames, sino vamos a ganar como un porcentaje menor, digamos un 5. Vamos a ganar 2, 3 frames. Pero igual sirven en el caso de que tengamos... Igual sirven en el caso de que tengamos una tarjeta de gama baja o de gama media, pues podemos subir mucho el rendimiento. Bueno, básicamente los métodos de overclock son, en tarjetas de video hoy en día es demasiado sencillo. Hola. Ya que viene tanto con el software que viene de fábrica, con cada marca, cada tarjeta de cada desarrollador, o ya sea por medio de la NVIDIA directamente o ATI. Ya tienen en sus controladores de driver, ya tiene automáticamente el sistema overclock. Obviamente tiene su alerta de que está bajo el riesgo de cada uno el nivel de overclock que le damos. En este caso, presenté las pantallas tanto lo que es el panel de NVIDIA para overclockeo como el de la EVGA, que es el Precision X. No sé si ya tengas algún programa para también para que ellos miran, o sea, puedan ver o comprobar si el overclock es estable. ¿Tienes alguno ahí con booster o algo? Bueno, básicamente cuando vamos a overclockear una tarjeta de video, tenemos que contar con la aplicación para hacer overclock y subir las frecuencias, que en este caso vamos a utilizar el Precision de EVGA, o podemos hacerlo por el panel de NVIDIA. Sin embargo, también necesitamos un programa que le coloque carga a la CPU para mirar hasta dónde está estable. En este caso se puede utilizar el combustor de MSI, o podemos utilizar ATI Tools. Aló. Entonces ya mi compañero aquí, Boris, les va a mostrar
tenemos que la tarjeta anda una frecuencia original de cuánto. En este caso es la GTX 465. Tenemos que el reloj de memoria de la GPU es de 625 MHz y el reloj de la memoria interna de la RAM es de 1620. Vamos a hacerle un test. Ya, en este momento lo que va a hacer es mandarle carga a la tarjeta, pasando ciertos test de bench para poder ver el nivel de lo que está y la estabilidad que tenga. Ya. Ah, bueno, generalmente cuando estamos en el overclock, lo que define la tarjeta de video son los shadows, generalmente lo que maneja luces, todo lo que más carga da en caso de los juegos, del renderizado. Vemos cómo están frames. No, no está bien. Hola. Hola. Gracias. En el tema de la tarjeta de video nos toca ir paso por paso. Entonces vamos a ir haciendo gradualmente, no sé, a 20 MHz. Corremos el test. Si pasa, volvemos a subirle otros 20 MHz y así hasta que ya no nos pase. Cuando nos pase el programa que le pone carga, pues nos retrocedemos dos pasos atrás. Y ya sabemos que esa es la configuración estable. Acá mi compañero Warner. ¿Cuál otro se me escapa? Warner, bueno, el de Nvidia también se puede usar. Bueno, el de Nvidia, pero es genérico. Pero en general, cada marca importante de hardware que produce tarjetas de video, ellos ofrecen su propio software para que sus tarjetas. Es importante no mezclarlos. A veces puede funcionar, pero es mejor utilizar el software del fabricante. Claro, como en el caso de Asus, si tú le subes un clock alto, se sobrecalienta la tarjeta, te pone en pausa el juego y te salta un mensaje a la temperatura y que esperes. Por lo menos para que se enfríe. Estamos a 690, creo. Más. 700. 730. ¿A cuánto arrancamos? 640 y pico. Yo creo que le podemos subir un poco más, ya que, no sé, 800. Ahí tenemos los frames que nos dan. Ah, bueno, recuerden, tengan en cuenta los frames. Tenemos acá, ¿cuánto? 187 frames. No, más. ¿Sí, 187? Sí. Bueno, 11.250 fue el score, para que lo tengamos en cuenta. Ahorita vamos a subir un poquito más. En la tarjeta de video se pueden overclockear dos cosas, que es el core, que es el procesador de la tarjeta, y las RAMs, que es como las RAMs de nuestro computador, pero las tarjetas de video también los tienen. Al overclockear ambas cosas logramos obtener mejor rendimiento, pero en la mayoría de casos, si quieren ganar más rendimiento, es solo overclockear el core y no tocar las memorias. Como podemos ver en el primer gadget, que tengo la temperatura, la primera tarjeta, la de RAM que tengo, ya está a 81 grados, a pesar que no estábamos todavía cargando mucho gráfico, mucho juego. Y ya estamos en una temperatura considerable, creo sí. Yo. Esperemos que acabe el test, a ver cuánto nos da. En algunos portátiles también podemos hacer overclock, sobre todo los de gama alta de Asus, de Alienware, de Dell. Ellos tienen sus propias tarjetas de video externas, o sea, pero bueno, para móviles, pero sí permiten hacer overclock. En el caso de las tarjetas, bueno, de los portátiles que tienen tarjetas de video integradas Intel, no es posible hacer overclock en estas tarjetas. Ahí vemos que acabó el test y ya están en 193 frames. 187, ya hemos subido. Sí, ya subimos 5 frames. Y estamos en 80 grados todavía. Yo creo que tenemos un poquito más de margen. Sí. Bueno, cuando se nos calienta la tarjeta también podemos hacer un trick o un tipcito, que es ajustar la velocidad de los ventiladores a full. Vamos a subir los ventiladores un poco.
ahí estamos en automático y están a 43%, pero tranquilamente los podemos subir al 100. Ya nos van a bajar más la temperatura. Vamos a poner al 100. Obviamente, al subir la velocidad de los ventiladores de la tarjeta, va a comenzar a hacer mucho más ruido. Ya se va a comenzar a sentir. Hace un poco no sonaba, pero ya comenzó a sonar bastante duro. Generalmente los ventiladores de las tarjetas de video suenan mucho más que un ventilador de PC. Sí, o sea, suena más que el ventilador del procesador. Pero sí ha caído la temperatura, ¿no? No. No, más bien, subió al máximo, bajó. Obviamente, cada gama de GTX en cada marca tiene diferente tipo de disipación. Hay disipaciones como esta, que es la DirectCool de Asus. Es un poquito más avanzada, que se refrigera mucho más rápido. Hay otro tipo de refrigeración, dependiendo siempre del desarrollador, ya sea VGA, ASUS, OGIS, depende de la tarjeta. Si ustedes quieren buscar la mejor disipación en tarjetas, bueno, obviamente está el water cooling, pero es bastante complicado armarnos un sistema de estos y más, bastante costoso. Y si incluimos la tarjeta de video, más costoso aún. Pero si van a comprar una tarjeta de video, es mejor que las compren con este sistema que tiene Asus y que también tiene MSI, que tiene Gigabyte, que son los head pipes. Es la mejor refrigeración que existe para este tipo de tarjetas. Así es. Ahí tenemos ya 202 frames. Arrancamos en 187, no, en mucho menos. Sí. Subamos a 800 hercios. No, claro, mira, acá podemos apreciar que las temperaturas estamos sobre los 50 grados. Ahorita estábamos casi en 80. Entonces, le subimos la velocidad a los ventiladores y sí sirvió. Sí, bastante. Vamos a ver que la tarjeta siempre que está en stand-by, baja la temperatura. Claro. Cuando comienza a pasar, ahí comienza a calentarse. Ahorita vimos que en el... O sea, cuando le hiciste el overclock en el benchmark, te subió los frames por segundo. Sí. En este programa. Sí. ¿Tenemos los mismos resultados en el caso, digamos, un juego Battlefield 3 o Dota, cualquier otra cosa? Sí, claro. ¿En el mismo, digamos, porcentaje de mejora? No sabría decirte si en el mismo porcentaje, pero sí existe una mejora. Hay determinados juegos que están optimizados para determinadas marcas. Propio el Battlefield corre mejor en NVIDIA. Entonces, si overclockeas con una NVIDIA, vas a sacar más rendimiento a la final. Exacto, siempre depende del tipo de juego que juegues. Por ejemplo, tenemos juegos de rango alto, como es tipo GTA, que tiene bastante detalle de mundo, juegos de aviones, que vas a ver que la carga de los gráficos es mucho más rápido. Pensaba que te diga solo 60, 70 frames, pero tú ves que el mundo se carga mucho más rápido. Claro. 204. ¿Un poquito más? Hasta que explote, Boris. Bueno, ahí se le fue la mano, por ejemplo. Ahí se le fue la mano aquí al señor. Bueno, generalmente las tarjetas de video que se quemen mientras que estás overclockeando y poniendo a aplicar, al instante no se va a quemar. No. Tiene un sistema de bloqueo, igual con los procesadores, la RAM, todo. Se bloquea y te manda a reiniciar la máquina automáticamente. Tú la reinicias y es como si nada hubiera pasado. Es más, si se dañan, pueden pasar la garantía. Los fabricantes no tienen forma de detectar que se dañó por overclock. Entonces, no se preocupen, prueben con sus máquinas. Claro, igual hay placas, por ejemplo, en casa, en placas Gigabyte da 3 años de garantía contra o no overclock. Ajá. Es importante también cuando se hace este tipo de overclocking que ustedes cojan las tarjetas y, de ser posible, le cambien la pasta disipadora. De seguir llegan con una pasta que es bastante regular y no permite muy bien el contacto y la transmisión de calor. Generalmente en todas las marcas es un problema de siempre. Es mejor utilizar pastas disipadoras de, por ejemplo, Arctic Ceramic, Arctic Silver. Sí, el Arctic Silver inclusive se vende aquí en Ecuador, si hay Arctic Silver, es muy bueno. ¿Sí? Sí. Sí, es la única recomendación que les damos. Y además, pueden colocar en sus torres un fan adicional y todo eso, porque igual cuando hacemos overclock las temperaturas tienden a subir. Entonces les recomendamos que pues cambien la pasta, estén limpiando constantemente su máquina, porque también se llena de polvo. Esto hace que los ventiladores no anden a su velocidad normal,
y se comienza a calentar el sistema. Sí, el bueno está con fallas, está bueno. Bueno, íbamos en 820. 804 estables. ¿Sí? Vamos a intentar un poco más. Sí. Bueno, los invitamos también para por la noche que estén pendientes de nuestro reto. Va a estar Boris representando a Ecuador y se va a enfrentar contra mi persona. Va a ser un reto bastante interesante porque este es el momento y no hemos tenido el hardware ni siquiera para probarlo. Entonces creo que vamos a estar en igualdad de condiciones. Claro, o sea, va a ser abrir el hardware de la caja y overclockear. Ajá. Arrancamos en 625 y subimos a 800, ¿cuánto? 820 ya. 804. No sé si quieran preguntar alguna cosa mientras sigamos aquí nosotros haciendo el overclock. No sé, también le recomiendo hacer overclocking de noche. Aquí en Quito es bastante frío. Sí, aquí ahora, en comparación con lo que es Guayaquil, es aquí por lo menos lograr unos 10, 15 grados ganando. Claro. Temperatura. Pueden overclockear tranquilos por la noche, sin ningún problema. Veamos cómo va la prueba. Bueno, obviamente en las casas no vamos a overclockear un 40, 50% de la tarjeta. Lo que hacemos es máximo un 15, 20%. Es para mejorar, imagínate, quitar los lags en los juegos. Sí. Vamos que cabe. Tampoco es para que nos vayamos a creer que nos vamos a comprar una GT610 y la vamos a volver una GT680. No, eso no va a pasar nunca. Si acaso vamos a ganar muy poquita diferencia. Por ejemplo, podemos tener una GTX 670 y con overclock, con un 10-15% de overclock, podemos llevarla al nivel de la 680. Entonces hay casos en que sí uno se ahorra unos dólares y se puede ganar mucho rendimiento. Así es. Como vemos, ya tenemos 215 frames. O sea, subamos 215, arrancamos en 187. Sí, hemos ganado unos 10, sí, bastante. Bastante, porque hemos gastado muchos. 30. Todavía aguanta. Como 15 frames hemos ganado. 15%. Bueno, como no se hizo la prueba al estándar, una vez que hagamos la prueba máxima, probaremos en estándar para ver cuántos frames nos vota. En marcas de tarjeta, bueno, ya depende de cada de gustos y de precios. Yo prefiero, les voy a hacer como un ranking, pues de mi preferencia, eso cambia a cada persona. Pero me parece, en tarjetas de video, MSI, excelente, le sigue Asus, y ya después las demás marcas, EVGA, Zotac y todo. Pero para mí, MSI hace una excelente labor en lo que es tarjetas de video. Otra voz es en placas madre sí prefiero Asus. Claro, así igual, por ejemplo, yo en tarjetas acá prefiero ASUS en tarjetas por el DirectQ y lo que es placas, le voy a Gigabyte. Veamos. ¿Sí? Gracias. Yo también creo que me he dado cuenta que la MSI Afterburner, el software de MSI, incluso me parece que es un poco mejor que el EVGA. O sea, por ejemplo, ya pone un límite, simplemente uno le sube al máximo y no tiene que estar tanteando, ¿no? Simplemente ya le sube al máximo y pone justamente el límite hasta donde puede llegar y lo overclockea muy bien, y sin que se ande cayendo la máquina, nada. O sea, hasta el software me parece muy bueno también de MSI. Sí, el Afterburner tiene como unos límites de fábrica, pues de programados ya en su configuración, que permite como un overclock seguro. Exacto, entonces es interesante esta aplicación, pero nosotros siempre podemos ganar unos megahertz extras al hacerlo de una forma manual, y me parece mejor hacerlo de una forma manual porque incluso de esa forma automática a veces puede llegar a fallar. Se ha presentado casos de que colocas esos y comienza la estabilidad porque no todo el hardware tiene las mismas condiciones. Cuando se fabrica, ellos lo fabrican en una
olea de silicio. Así es. Entonces los mejores chips van a ser los que van a estar en la mitad de la olea de silicio. Los que ya van quedando más alejados del centro van a ser los chips regulares que no van a overclockear de cierta manera. Eso mismo pasa en las tarjetas de video y en los procesadores. Entonces, por el proceso de fabricación, no todos los chips van a rendir de la misma manera. Entonces van a haber tarjetas que, por ejemplo, han habido casos que las marcas sacan tarjetas overclockeadas de fábrica y les toca después pasar una actualización de BIOS porque ese overclock de fábrica es inestable. Claro, inestable. Y mucha gente manda garantía a esas tarjetas porque pueden estar dañadas, pero simplemente porque ellos generalizaron que todos los chips se comportaban de la misma manera y no es así. Claro, siempre depende del chipset en qué placa estén, qué RAM tengas. Bueno, tiene un conjunto de componentes que tiene que ver. Bueno, en este caso vemos que ganamos 4 frames más. 216. Vamos a hacer la comparación con el estado normal de la tarjeta. Vamos a bajarle. A colocarla en default. Y hacemos la prueba. Vale, ¿cuál es el rango de diferencia que tenemos? Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, yo vi que ese computador tiene 2 tarjetas de video. Está, obviamente que de NVIDIA es de LSI, ¿no es cierto? Y de AMD es Crossfire. ¿Qué porcentaje aumenta al tener 2, 3 o 4 tarjetas de video? Porque en una tarjeta tenemos, yo que sé, el 100%. Sí. Si ponemos una más, aumenta el 50%, el 60% o el 200%. Porque yo he leído en foros y realmente dicen que no aumenta, o sea, si ponemos 2 tarjetas no es del 200%, sino más o menos un 50% más. Sí, exacto, es un 60% más. Y es más, así va así progresivamente. Uno podría llegar a pensar que entre si agrega una tarjeta gana un 100% más y no es así. Exacto. Tenemos el 100% de la tarjeta, colocamos una, ganamos un 60% en el mejor de los casos. Y no todos los juegos están optimizados para correr en SLI, eso es otra cosa. Los juegos muy viejitos no están optimizados para correr en SLI, entonces van a correr a la velocidad de una sola tarjeta. Entonces, o hay casos que también se demoran en renderizar. En el caso de Rage, el juego está optimizado para SLI, pero se demora un poquito más en renderizar los gráficos. Bueno, y agregamos una tercera. Íbamos en un 160% y llegamos a un 200% escasamente. Y agregamos una cuarta, llegamos a un 240%. O sea, no es ridículo la ganancia de un SLI. Entonces, yo lo que realmente recomiendo es hacer SLI de 2 tarjetas y no de gama alta, sino de gama media. Con eso vamos a son más baratas que una. Es más barato comprar 2 tarjetas gama media que comprar una gama alta. Entonces, si tenemos poco dinero, podemos hacer este tipo de cosas. Claro, en este caso, pues en mi máquina yo tengo 2 tarjetas, pero yo no las uso en SLI. Yo lo que hago es, como NVIDIA tiene el sistema FISC, lo que hago es que la una tarjeta me desarrolle gráficos y la segunda el FISC, porque los defectos son lo que más consume, las luces, las partículas, todo. Entonces, así tengo más equilibrados los gráficos. Como vemos, la tarjeta en su estado normal nos da solo 177 frames por segundo. Sí. Obviamente en los juegos va a ir variando dependiendo del tipo de juego. Exacto. Bueno, yo juego Battlefield generalmente a 70, 75 frames, que ya es demasiado óptimo para jugar. Sí. ¿Y con overclock? Con overclocking sí, sí he llegado a los 100, 120, se puede llegar tranquilamente. Claro, depende cuántas pantallas. Yo he jugado desde una pantalla hasta 3 pantallas, en 3 pantallas sí baja el rendimiento bastante. Obvio. No sé si el público tenga una pregunta al respecto. O sea, a lo que mencionaste que es preferible hacer SLI con 2 tarjetas de gama media, en sí, ¿qué tanta diferencia se podría notar en tener las 2 tarjetas en SLI comparada con una tarjeta solo de gama alta? Bueno, en rendimiento va a ser un poco mejor, pero también tenemos algo en contra, es que al tener 2 tarjetas, en muchos casos vamos a tener más consumo de energía. Entonces, al tener más consumo, pues obviamente el recibo nos va a llegar un poco más caro y todo esto. Si hay una mejora de rendimiento, por ejemplo, voy a ponerles un caso práctico. La GTX 580. Cuando salió la GTX 580, costaba $500. Y era mejor en la mayoría de los casos comprar 2 460 y hacer un slide de 460 y se borraban a la 580 como por 20%.
pero eso a costa de que vas a tener más calentamiento, vas a tener más consumo de energía y también corriendo el riesgo que no en la mayoría de juegos el slide rinde de esa manera. Entonces vas a llegar, o sea, a correr un juego en específico que te va a correr como si fuera una 460. Pero bueno, son los riesgos que se corre hacer este tipo de cosas. Es que también otra cosa que sucede con las tarjetas de gama alta es que se desvalorizan más que una gama media. Uno compra una GTX 580 al 1, 2, 3 años no vale un centavo, pero una 460 la compras a un buen precio y obviamente baja, pero no baja como baja una 580. Así no sé si tienes alguna anécdota al respecto. Bueno, sí, la compra de tarjetas de video también. Para comprar tarjeta de video recomiendo no compren siempre lo nuevo que salga. Más bien lean los reviews, vean cómo otros usuarios le ha pasado. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos GTX 460 y llevo 2 años con ella y la verdad no me hace falta cambiar de tarjeta al momento. Yo sé que hay la 580, 690 y todo. La verdad, al momento en juegos tengo un buen rendimiento, entonces tener una inversión de cada 3, 4 meses tarjeta nueva tampoco no es recomendable. También es cierto que la mayoría de nosotros no jugamos en pantallas de más de 1080p. Son muy pocos, no conozco en el caso de Quito que tenga una pantalla de 2560 por... Bueno, de esa resolución tan ridícula. Pero bueno, la mayoría utilizamos por mucho una pantalla Full HD, 1080p. Y para estas tarjetas, o sea, con esa resolución, con una 560 Ti, tenemos más que suficiente para correr todos los juegos en excelentes frames. Ahorita Nvidia sacó la 660 y la 650. Yo les recomiendo la 660, que por precio está buenísima. Y el gratis con Borderlands 2. Viene con Borderlands también. Y es una tarjeta que puedo recomendar a ciegas, de que si van a comprar una vaina que va a ser solo para gamer, la 660 le puede correr cualquier cosa a 1080p. Así es.